Julián, en el momento que fue abordada por reporteros, dijo que no había leído el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que dice que en el país se discrimina a los haitianos. Sin embargo, dijo que estaba apegado a la verdad. La representante del programa de las Naciones Unidas manifestó que la situación tiene varias aristas, como el tema de la legalidad que tiene muchos motivos, como son los problemas de otorgamiento de documentos de identidad en sus países de origen. Sabemos que sí, en el país infelizmente sigue habiendo mucha discriminación y una falta de respeto de los derechos básicos de los migrantes. Hay varios problemas. Ewin Parizón entiende que debe haber un diálogo sincero entre las autoridades dominicanas y haitianas sobre el tema. Nosotros hacemos mucho más un llamado al gobierno, a las autoridades dominicanas que tienen que ver más directamente con este tema, para que juntos a la comunidad haitiana vayamos resolviendo las situaciones que pueden traer ese tipo de repercusiones internacionales. Consideró que no es exclusivo de la República Dominicana la falta de respeto a los derechos de los migrantes. Los problemas de discriminación que pueden registrarse en la comunidad haitiana, en la sociedad dominicana, no son exclusivos a la República Dominicana. Nosotros tenemos situaciones parecidas con los mexicanos en los Estados Unidos, con los latinoamericanos de manera más general, con los dominicanos en Puerto Rico, y entiendo que por el hecho mismo de que los inmigrantes formamos parte de los escalafones más bajos de la sociedad, se dan situaciones de discriminación. Mientras que la Junta Central Electoral dijo que en su momento hablará de la existencia de 22.673 expedientes correspondientes a hijos de madres extranjeras. Sobre este caso, el pleno decidió emitir un documento oportunamente sobre el particular, sobre los supuestos 22.670 y tantos expedientes. Ernesto Trinidad, 1+1.